En este video se explicará el binomio de Newton utilizando números combinatorios. Esta es la fórmula que se utiliza para resolver el binomio de Newton por medio de números combinatorios. Este símbolo significa sumatoria y se aplica de la siguiente manera. Por ejemplo, x más y elevado al cuadrado. En este ejemplo, en lugar del exponente n, se utilizará el exponente 2. Y el ejercicio se resolverá de la siguiente manera, aplicando esta fórmula. Como podemos observar, en lugar de n, se anota 2 en todos los números combinatorios. Mientras que la variable k empieza en 0, y va aumentando hasta llegar al exponente n, es decir, hasta llegar a 2. 0, 1, 2. El primer término se eleva al exponente n menos k. En nuestro ejercicio, x es el primer término y se eleva al exponente 2 menos 0. 2 menos 1 y 2 menos 2. El segundo término se eleva al exponente k. En nuestro ejercicio, el segundo término es y elevado a 0, elevado a 1 y elevado al cuadrado. A continuación, se reduce toda esta expresión de la siguiente manera. El número combinatorio 2 sobre 0 es 1. 2 sobre 1 es 2. Y 2 sobre 2 es 1. En un video anterior ya se explicó cómo calcular números combinatorios, así que aquí simplemente se anotan las respuestas. Luego se restan los exponentes. 2 menos 0, 2. Todo número elevado a 0 es 1. En este caso, y elevado a 0 es 1. 2 menos 1, 1. Y 2 menos 2, 0. Se reduce un poco más. 1 por 1 es 1 y se sobreentiende, quedando x al cuadrado. El exponente 1 se sobreentiende, no es necesario anotarlo. Y x elevado al exponente 0 es 1. Por 1 es 1, que se sobreentiende delante de y cuadrado. Y esta es la respuesta. De la misma manera puede resolverse este otro binomio elevado al cubo. Se anota el exponente 3 en todos los números combinatorios. Y el valor de k desde 0 hasta llegar al exponente 3. 0, 1, 2 y 3. Luego, el primer término se eleva al exponente n menos k. 3 menos 0. 3 menos 1, 3 menos 2 y 3 menos 3. Mientras que el segundo término se eleva al exponente k. En nuestro ejercicio, el segundo término es y elevado a 0, y elevado a 1, y elevado al cuadrado y y elevado al cubo. Luego, toda esta expresión se simplifica de la siguiente manera. Se resuelven los números combinatorios directamente. 3 sobre 0 es 1, se sobreentiende el 1. 3 sobre 1 es 3. 3 sobre 2 es 3. Y 3 sobre 3 es 1. Se restan los exponentes. 3 menos 0 es 3. Y elevado a 0 es 1. Y el 1 se sobreentiende. 3 menos 1, 2. El exponente 1 se sobreentiende en la variable y.
3 menos 2 es 1, y también se sobreentiende el 1, y al cuadrado. 3 menos 3 es 0, y x elevado a 0 es 1, y se sobreentiende el 1, y al cubo. Y esa es la solución. Ahora practique. Aquí están las respuestas.